Saludos, muy buenas tardes. Nuestro informativo de hoy viene cargado de ofertas culturales. En el Palacio de Viana ofrecen conciertos, teatro o poesía de aquí al mes de septiembre y a precios bastante asequibles. En el Palacio de la Merced se podrán ver todo tipo de espectáculos todos los viernes, en este caso son gratis. Pero también hablaremos hoy de otros asuntos. Uno de ellos preocupa mucho a los usuarios de las nuevas tecnologías, es la ciberseguridad. El año pasado tuvieron una gran acogida de público y por eso en este 2015 se repetirá la experiencia. A partir de esta semana y hasta el próximo mes de noviembre, todos los viernes, en el patio barroco de la Diputación se podrá asistir a un espectáculo gratuito. Los encargados de inaugurar este ciclo serán el coro Ciryab con la banda de Ana de Lois. Es algo muy difícil de ver y por eso tiene más valor, un coro lírico rindiendo homenaje a la música negra, pues los cordobeses que se acerquen este viernes al Palacio de la Merced van a poder ser partícipes de ese espectáculo que ya se pudo ver hace unos meses en el Teatro Góngora y que agotó todas las entradas. Se centra en la música de los años 60 y 70 con gospel y blues, pero sobre todo mucho soul y rhythm and blues. La interpretarán el coro Ciryab junto con la banda de Lois Band. Y lo original del proyecto es que son músicas interpretadas por un coro lírico. Es la fusión entre un coro y una banda de música negra, una banda de soul. Entonces, con unos arreglos originales para coro, pues le da un relieve y una perspectiva quizá novedosa y original. No es habitual, no es habitual el ver un coro lírico cantando músicas de Stevie Wonder o de los Jackson 5 o de Ray Charles. Ese día se podrán escuchar temas de James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles o Louis Armstrong, y el colofón lo pondrá un particular Aleluya de Händel. Este concierto será el primero del ciclo de los viernes en el barroco que organiza la Diputación Provincial. Habrá espectáculos de zarzuela, flamenco, boleros o bandas sonoras de películas. Para nosotros es un proyecto tremendamente importante, es un proyecto que queremos que aparezca dentro del circuito turístico también, que Córdoba puede ofrecer de cara a atraer también a un público de fuera de Córdoba, ya no solo el público cordobés, sino el público que viene de fuera de Córdoba, atraído por este ofrecimiento cultural que se hace desde aquí, desde la Diputación y en un marco incomparable como es el patio barroco. El último espectáculo que se podrá ver de este ciclo será el tradicional Tenorio, ya en el mes de noviembre. El concierto en el patio barroco de la Diputación será el 10 de abril. Un día antes, en el Teatro Góngora, se podrá disfrutar también de buena música, pero muy distinta. Alfonso Aroca estrenará su nuevo disco basado en el piano flamenco. Será la primera de tres sesiones dedicadas al llamado Nuevo Flamenco. Este jueves a las 8:30 de la tarde en la Sala Polifemo del Teatro Góngora va a acoger el primero de los tres conciertos incluidos en un ciclo al que sus organizadores han llamado Flamenco Tangente. Se trata precisamente de eso, de ofrecer una visión de ese nuevo flamenco instrumental que está en alza pero que aún sigue teniendo muchos problemas para encontrar un hueco en las programaciones musicales. Que es un ciclo, cuando hemos puesto Tangente Flamenco, es una manera de denominar una idea que queremos transmitir de flamenco abierto, ¿verdad? Quizás esto no quiere decir que se esté renegando, digamos, de la pureza ni de lo que son las esencias del flamenco, sino al contrario, a partir de eso, el unirlo con otro tipo de manifestaciones musicales con las que pueda haber un cierto parentesco y dar una creatividad nueva, una nueva lectura a ese arte tan nuestro como es el flamenco. El primero en actuar será Alfonso Aroca, que ofrecerá al público su primer disco de piano flamenco. Un disco de piano flamenco hecho con respeto a la tradición, pero bueno, con tintes de otras músicas, del jazz o del clásico, pero respetando un poco la esencia, ¿no? Cada tema será un estilo flamenco y vendré acompañado con compañeros increíbles que vamos a pasar un buen rato, ¿no? Alcante Mati, Matías López el Mati, percusión Carlos Cortés, Javier Rabadán, al bajo eléctrico Juan Fer Pérez y al baile Abel Arana. La próxima cita será el día 30 y la protagonizarán Sergio de Lope y su flauta con el espectáculo A Night in Utrera, basado en una visión muy particular de todos los palos del flamenco.
El último en actuar será Taylan Polat, un guitarrista turco formado en Córdoba. Su actuación se podrá ver el jueves 7 de mayo. Con la llegada del buen tiempo, como pueden comprobar, se multiplican las propuestas artísticas al aire libre. El Palacio de Viana ha preparado también una intensa programación para los próximos meses, en la que hay conciertos, presentaciones de discos, teatro o poesía. La encargada de inaugurarla será la actriz cordobesa Susana Córdoba. La actriz cordobesa Susana Córdoba será la encargada de inaugurar este año los espectáculos del Palacio de Viana y lo hará con una obra llamada Duende y Poeta, con el Duende de Camarón y los poemas de Lorca. Ya nosotros presentamos un espectáculo, yo diría que elegante y sensitivo, yo al menos lo vivo así, es una propuesta distinta porque fusiona la música y la poesía. Creemos que la música, que es tan universal y que tan fácilmente llega al corazón del espectador, posibilita que permita a la poesía, que es un poco más elitista, ¿no?, más difícil de comprender o de llevar a un escenario, y que en esa fusión pues, se pueda experimentar una sensación única. Tras este primer espectáculo, que tendrá lugar el sábado día 18, llegarán la presentación del nuevo disco de la cantante Lía, una actuación flamenca del guitarrista José Luis Fernández Antolí o un concierto acústico de Quique González. En el mes de julio el escenario será para las obras teatrales que representarán compañías como Trápala Teatro o La Vidriera. También se podrá ver un teatro cabaret a finales de agosto. Y en septiembre volverán los conciertos a este espacio único de la ciudad. Estamos hablando de magia, estamos hablando de un contenedor cultural que trasciende lo que es el diseño. Son 5 siglos de historia acompasadas con su jardín histórico y que alberga ya de una forma, no digo rutinaria, sino continua, lo que es la cultura y sus expresiones más cercanas al espectador, que los hagan vibrar y que mezclen la magia del palacio con los espectáculos que vienen. Las entradas van de los 7 a los 12 euros con descuentos para los clientes de Cajasur. Y no nos marchamos del Palacio de Viana porque allí nos han hablado esta mañana de ciberseguridad, de los peligros que se esconden detrás de esas nuevas tecnologías que tan útiles son en el día a día. El viernes y el sábado se va a celebrar un congreso nacional sobre este tema. Es el primer congreso sobre seguridad informática que se realiza en Córdoba y a él van a asistir 400 profesionales de toda España. Llega después de varios años de trabajo con charlas en institutos o talleres en diferentes universidades a cargo de la Asociación Nacional de Profesionales del Hacking Ético, una organización nacida en esta ciudad. El objetivo de esta asociación es fomentar lo que es la ciberseguridad, la formación de la seguridad de la información, no solamente de un punto de vista técnico, sino también, y para ello contamos con juristas, con abogados especializados en TIC, cuerpos y fuerzas del Estado, así mismo como lo que son profesionales técnicos del hacking ético. Todo ello para conformar un bloque bastante, bastante potente a nivel de seguridad, donde bueno, un objetivo precisamente es la formación y eventos de este tipo como es Curtuba Security Congress. Todos estamos ya en las nubes, todos estamos en las nubes en el buen sentido de la palabra, en las nubes de tecnológicas que hay hoy día, y todos sabemos la debilidad que tiene uno con su información, y cuando uno tiene hijos pequeños sabe que hoy día pues hay que tener mucha prudencia con todo lo que se hace. Navas ha asegurado que este tipo de encuentros demuestran una vez más que Córdoba puede ser ciudad de congresos. Ayer presentábamos otro congreso que se va a hacer en la Diputación durante estos días, el Congreso Turomella. Hoy presentamos otro congreso que se va a hacer en Córdoba también en estos días, en lugares diferentes, y eso pone de manifiesto que ese decir que Córdoba no es una ciudad de congresos se cae por su propio peso. Todas las semanas tenemos algunos o varios congresos en nuestra ciudad. Por tanto, Córdoba es una gran ciudad de congresos, que sin duda lo será más próximamente cuando se pongan instalaciones como el Palacio de Congresos, pero sobre todo con el Centro de Exposición y Feria. Este congreso se celebrará en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Mientras tanto, en la Diputación Provincial, funcionarios municipales, interventores y técnicos participaban en unas jornadas para actualizar sus conocimientos jurídicos. Se han centrado sobre todo en materia urbanística y de hacienda pública.
Fundamentalmente porque el gran trabajo que están realizando los ayuntamientos durante esta legislatura tan difícil desde el punto de vista económico necesita una información y una formación actualizada y continua que tiene un componente jurídico fundamental y que en este campo pues intentamos que sean los mejores los que trasladen esa información. Tanto la presidenta de la institución provincial como el alcalde de la capital han resaltado la alta cualificación de los técnicos municipales de la provincia de Córdoba y han agradecido su esfuerzo durante los últimos años para adaptarse a las nuevas normas impuestas por el Gobierno central. Lo que fundamentalmente le vamos a trasladar también a estos interventores y secretarios, así como técnicos de la Administración, es el agradecimiento que tenemos que realizar de todos porque ellos han contribuido en mucho la mejora que hoy tienen nuestros ayuntamientos, los cuales pues a través de estos duros 3 años hemos conseguido ayuntamientos muchísimo más fuertes, más competitivos y sobre todo que afronten el futuro con muchísima más interés y sobre todo dedicándonos a aquellos temas que interesan a los ciudadanos, fundamentalmente vinculado al tema de nuevas tecnologías, al tema de empleo y al tema de transparencia. Ser conscientes de que la mayor parte de la legislación que hoy se aplica en cualquier territorio ya no viene del Parlamento Andaluz o del Congreso de los Diputados, sino que en gran medida viene del Parlamento Europeo, exige una labor permanente de adaptación, una labor permanente de revisión. Y este tipo de jornadas que se impulsan desde los propios profesionales y que tienen al frente de los paneles a juristas, a parte del Poder Judicial, a fiscales, jueces, secretarios de ayuntamientos, pues permiten que ese reciclaje permanente y que esa eficacia de la Administración esté garantizada, ¿no? Ceballos ha recordado por último que a nivel nacional los consistorios han conseguido acabar con el déficit público y se han situado en un superávit del 0,5%. Más cosas, la Universidad de Córdoba ha convocado la cuarta edición del Premio Feliciano Delgado al Buen Uso del Español. En ella pueden participar alumnos de segundo de bachillerato de cualquier instituto de la provincia, así como estudiantes de grados, licenciaturas y posgrados de la UCO. Los objetivos fundamentales de este premio son valorar y premiar la excelencia de nuestro alumnado en el uso y en el desarrollo de una competencia básica en el sistema pre y universitario, que es el buen uso del español, de la lengua española, tanto escrita como oral. Además, se quiere también valorar la atención al uso instrumental del español como una herramienta básica de comunicación. El premio se estructura en 3 pruebas. La primera de ellas consistirá en un test de 60 preguntas de respuesta múltiple sobre los contenidos de la lengua española, ortografía, ortofonía, morfosintaxis, léxico, puntuación y estilo. Se realizará a través de la plataforma Moodle de la UCO. Las 5 personas de cada modalidad que obtengan mejor puntuación pasarán a la segunda prueba, que consistirá en la elaboración de una composición de texto durante 1 hora en lengua española, 500 palabras y sin uso de diccionario. Por último, la tercera prueba será una exposición oral y debate con la comisión sobre un tema general de actualidad y se desarrollará a lo largo de 15 minutos. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Real Academia Española desde sus comienzos. Y desde la universidad tenemos que adoptar medidas concretas para propiciar de forma proactiva que esa competencia se pueda alcanzar por parte del alumnado. Este premio Feliciano Delgado desde el principio surgió con ese fin, el de propiciar que los alumnos cuando se gradúen lleguen a tener y demuestren que tienen un uso, un buen uso, un uso correcto del español, porque como les digo, es la principal herramienta con la que van a tener que desarrollar sus profesiones en el futuro. La inscripción podrá realizarse a través de la web de la Facultad de Filosofía y Letras. El plazo estará abierto desde el 13 hasta el 17 de este mes de abril. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer martes 7 de abril. 17, 21, 30, 32, 45, 49, número complementario 3, reintegro 0. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 41.171, 41171.
Y esta es la predicción meteorológica para mañana jueves 9 de abril en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos a muy nubosos, con precipitaciones débiles a moderadas y persistentes, ocasionalmente tormentosas por la tarde, sin descartar que sean fuertes en la Sierra Norte. Las temperaturas sin cambios significativos, rondando una máxima de 16 grados y una mínima de 9. Los vientos soplarán de componente este flojos, girando por la tarde a componente sur. Nos queda el tiempo justo para echar un vistazo a nuestra agenda cultural. Aquí la tienen. Estas han sido las noticias de este miércoles 8 de abril en PTV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós.